Walter, háblame de los planes especiales para enfermedades crónicas. Descubre los secretos de Medicare con los libros de Walter Bernoulli. ¿Cómo elegir un plan de Medicare? Medicare Suplementario. 35 errores más costosos en Medicare y cómo evitarlos. Compra ahora. Haz clic en el enlace. Háblame de planes especiales para enfermedades crónicas y de eso es lo que vamos a hablar brevemente el día de hoy, no sin antes invitarte a que te suscribas. Suscríbete a nuestro canal, ayúdanos a hacer crecer este canal. Nuestra meta es llegar a 20 mil suscriptores para diciembre de 2024 y lo vamos a lograr con tu suscripción y compartiendo esta información. Al suscribirte vas a tener acceso a más de 1,100 videos en español, vas a poder postear tus preguntas, tener acceso a la clase de cómo funciona Medicare y si no tienes a gente que te apoye en este proceso de inscripción, nos puedes llamar al número que aparece en la pantalla y también si necesitas ayuda en la elección de un plan, pues con mucho gusto te vamos a ayudar. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que son los planes para enfermedades crónicas. Entonces, brevemente, déjame compartirte lo siguiente. Yo acá siempre con mi libro de Medicare y Usted, y aquí esté todo rayado que dirán, pero voy a comenzar a borrar y a corregir. Ahí está. Vamos a terminar de borrar, gracias por su paciencia. Ahora sí. Perfecto. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Cuando tú cumples 65 años, ¿de acuerdo? Cuando tú cumples 65 años, tienes dos opciones. El Medicare original, ¿sí? Que básicamente se suplementa con el Medigap y después tienes un plan de medicinas. Tienes tarjeta 1, tarjeta 2, tarjeta 3, ¿de acuerdo? Y Obviamente, la segunda opción son eh, los planes de eh, Medicare Advantage, ¿de acuerdo? Que es una sola tarjeta, es una sola tarjeta que ofrece las, la cobertura equivalente a, equivalente a este, a lo de, a la cobertura de Medicare original, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pero qué cosa es lo que sucede? Lo que pasa es que existen planes especiales dentro de la categoría de Medicare Advantage, ¿sí? Medicare Advantage, que se llaman Chronic Dual Special Needs Plan. Perdón, no es Chronic Special Needs Plan. Okay, porque son chronic por crónico. ¿De acuerdo? Para enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? La mayor parte de compañías de seguro dentro de esta categoría de Medicare Advantage tiene planes que son diseñados para, para específicamente cierto tipo de condiciones de salud de acuerdo entonces por ejemplo lo hay planes de medicare advantage regulares pero también vamos a decir compañía x tiene planes de medicare advantage regulares, regulares y planes diseñados para personas que tienen diabetes planes diseñados para personas que tienen eh, problemas del corazón o la presión planes para personas con problemas de riñones entonces así hay planes Exclusivos para personas con ciertas condiciones crónicas. Entonces, ¿qué condiciones crónicas? Aquí aparece un documento de los departamentos de Medicare, los centros de servicios de Medicare y Medicaid. Entonces, vamos a leer brevemente lo que dice acá. La CMS ha publicado una solicitud de información, ta, ta, ta. Aquí está. En la que se solicita la opinión del público y la actualización de la lista de condiciones crónicas específicas del plan de necesidades especiales. Los eh, los planes crónicos se restringen, restringen la inscripción, que restringe la inscripción a personas con necesidades especiales, con enfermedades crónicas graves o discapacidades específicas definidas. Ta, ta, ta. Aproximadamente dos tercios de los afiliados de Medicare tienen múltiples enfermedades crónicas que requieren la coordinación de la atención entre proveedores primarios, especialistas médicos y de salud mental, centros para pacientes ambulatorios y hospitalizados, y amplios servicios auxiliares relacionado, relacionados con pruebas de diagnóstico y gestión terapéutica. En otras palabras, estos planes son diseñados para estos, estas condiciones. Listas de enfermedades crónicas. Dice así. Um, Acá está, enfermedades crónicas de DSNP, DSNP Special Needs Plan, ¿verdad? Entonces, si tú ves, si tú ves tu condición en esta lista, es posible que puedas ser elegible a un plan exclusivo para tu condición crónica. Ahora, Tú tienes que tomar en cuenta, este es un plan de Medicare Advantage que también, obviamente, está sujeto a, a ciertas limitaciones, no deja de ser un plan Advantage, sin embargo, está un poco más diseñado para la condición crónica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a listarlas, dice así. Ups. Vamos a reducir un poquito más acá. Ahí está. Entonces dice dependencia crónica de alcohol y otras drogas, drogas, trastornos autoinmunes limitados a, aquí está, cáncer excluyendo condiciones precancerosas o estado in situ, trastornos cardiovasculares, insuficiencia cardíaca crónica, demencia, diabetes mellitus, enfermedad hepática, enfermedad renal, trastornos hematológicos. Eh, Sida, trastornos pulmonares, condiciones de salud mental, trastornos neurológicos, ahí está la lista. Puedes ponerle pausa, ataque, ¿verdad? Entonces, básicamente, en el, si tú tienes alguna condición preexistente, ¿sí? Obviamente, tú tienes la opción de decir, mira, Walter, ¿sabes qué? Yo me gusta a mí la opción del Medicare con el Medigap, perfecto. Pero si por motivos económicos o motivos de conveniencia o motivos de la red, a ti te interesa más aplicar un plan Medicare Advantage para, eh, para una enfermedad crónica, tu condición tiene que estar dentro de estas categorías. Dice así, la lista de enfermedades crónicas específicas del Special Needs no tiene otro propósito que aclarar la elegibilidad para el paquete de beneficios. El centro de Medicare y Medicaid puede reevaluar periódicamente las 15 enfermedades crónicas que se recopila, que recopila evidencia sobre la eficacia de la coordinación de la atención a través del producto SNP y a medida que la investigación sobre la atención médica demuestra avances en el manejo de enfermedades crónicas, en otras palabras, esta lista puede cambiar, ¿sí? O sea, posiblemente este tu condición este año y en unos años no, pero siempre eh, me imagino la compañía de seguros va a estar al tanto, actualizándose, actualizándote del estatus de tu plan. ¿De acuerdo? Entonces, si tú te ves, voy a poner la lista nuevamente, voy a pasarla así, si de repente tú estás, tu condición está dentro de esta lista, es posible que esté disponible en tu área un plan diseñado para tu condición preexistente. Nuevamente, estos planes están dentro de la categoría de Medicare Advantage, ¿de acuerdo? Porque recuerda, tú tienes dos opciones, que puedes irte con el Medicare de Medigap y el plan de medicinas, y la segunda opción es el plan de Medicare Advantage. Y si quieres saber cuál es la diferencia entre una opción y otra, visita. Al, bueno, al inicio de este canal está la clase de cómo funciona Medicare y puedes ver la diferencia entre una opción y otra. Sin más nada, Dios te bendiga y pues no te olvides de suscribirte. Bendiciones. Adiós.